Muchas gracias. Para aprovechar el tiempo. Presidenta, primero que nada, mis respetos, agradecimiento y reconocimiento también por su diligente presidencia en esta comisión tan importante. Darle la bienvenida al secretario, al nuevo secretario, Javier May Rodríguez. Bienvenido, secretario. Tiene usted la secretaría más bonita de todas las que han inventado hasta ahorita. Quiero compartir con todo respeto, como nos ha invitado usted, presidenta, dar una visión distinta, con respeto. Porque hay, creo, dos Méxicos hoy. Los Méxicos que están, los mexicanos y las mexicanas que están de acuerdo, que las cosas van bien, que están esperanzados, que van a mejorar, y aquellos que estamos preocupados, porque sentimos que las cosas no van bien y pensamos que van a empeorar. Yo estoy en el segundo equipo, y en este segundo equipo vemos las cosas más o menos así. Una elección en el 2018 y les dieron un voto contundente, 30 millones de votos, 53% de la población. Una expectativa enorme de que las cosas iban a mejorar. Hermoso, un despertar de los mexicanos que querían un cambio. Creo que se les pegó el flotador. Y les dio algo de soberbia. Confundieron tantos votos como si ya les hubieran dado las escrituras del país y la visión de un solo hombre y de un solo partido, desconociendo la pluralidad, la diversidad, lo bueno del pasado y dividiéndonos a los mexicanos en conservadores y liberales, los que están con Andrés Manuel, los que estamos contra él. Y este no es el México que se me hace que queremos todo. Yo creo que queremos un México más unido, más armónico, en donde nos reconozcamos que hay diversidad, pluralidad, y que ahorita ganan ustedes y al rato pierden, y así es esto, así es el béisbol. No siempre se gana. Siento que de ese triunfo electoral, que después se volvió una arrogancia retórica, que los llevó incluso a ostentarse como una cuarta transformación de la historia de México sin haber tenido todavía ni un mes de gobierno, se ha estampado con la realidad. No con el COVID llegó después. Pero a mí lo que más me preocupa es que hay un desmantelamiento institucional. Está bien, usted dice, pues llegamos para cambiar, para eso votaron por nosotros. Pero no estamos construyendo alternativas óptimas, sino subóptimas, menos buenas, como el aeropuerto de la Ciudad de México. Ustedes dicen, no, lo quitamos por corruptos, nunca meto a nadie al bote y ahora voy a tener un aeropuerto a no sé cuántos kilómetros, con menos especificaciones y que no va a poder albergar todos los vuelos. Igualito en la política social. Desmantelamos programas que ya venían siendo evaluados, eran integrales, sustituidos por transferencias directas, que ahorita lo presumen como un logro, que sean directas, pero esto los vuelve más opacas y más discrecionales, con menos participación de terceros, que siempre enriquece, terceros de la sociedad civil o terceros de otros órdenes de gobierno. No, aquí todo es directo y pareciera que entonces se vuelve un programa más clientelar y paternalista que un instrumento de desarrollo, de capacidades, de oportunidades para la gente. Como tengo poco tiempo y la presidenta quiere que nos apliquemos, presidenta, le voy a cumplir. Quiero hacer preguntas muy concretas. Sí. Dígame, secretario, por favor, compártanos su opinión sobre lo que en otros países está implementando y que nosotros aquí en México estamos proponiendo, de la instauración de un ingreso mínimo vital o un ingreso básico universal. Dígame, secretario, por favor, compártanos su opinión sobre cuál es el rol que usted considera de su secretaría para coordinarse con los estados y los municipios.
Díganos, secretario, con respeto también su opinión sobre su concepto de la sociedad civil. Porque el presidente de la República dijo que desconfiaba de la sociedad civil. Y por último, ya no voy a elaborar mucho porque no tengo tiempo, pero dígame cómo sería el tema de la evaluación y el monitoreo, secretario. Si conoce el estudio del Coneval de los 17 programas de este gobierno, detectó que en 11 precisamente no tenían bien definidos los problemas públicos que buscaban atender, no tenían un enfoque en resultados o el que reportaban es deficiente. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Y por sus respuestas, muchas gracias.